Mira, si os parece, empezamos un poquito, presentamos lo que es la tertulia hoy, que vamos a tener como acto último de campaña del partido Sainz. Y bueno, me parece que hoy acertamos bastante bien con el título y el contenido de la tertulia de hoy, viendo la portada de La Voz de Galicia, porque salen los candidatos a la alcaldía de Santiago, y entre ellos, pues evidentemente no figura el candidato del partido Sainz. Entonces, claro, ante una portada como esta, pues también uno se puede preguntar qué motivos puede tener alguien para votar a un partido que no sale. Aquí sale gente que no tiene representación política. No es que solamente salga, como en otras ocasiones, pues los que están ya con representación, ¿no? Empezaba coa idea de Gandhi, que Gandhi falaba de planificar sempre todo desde os últimos, ¿no? Él decía que se non serve para os últimos, que se non serve para os que máis necesitan a política, non paga a pena, ¿no? Entón, bueno, pois hoxe vimos, por exemplo, dentro dos lemas electorais do PSOE, que algún deles era gobernamos para a maioría, ¿no? Pois eso xa non cadra, ¿no? Xa non cadra con Gandhi e coa vocación política, ¿no? A que está chamado Sainz, en a que estamos nós, ¿no? Iso non é comenzar polos últimos, é comenzar pola clase media, ¿no? Entón, non vale. A esquerda que temos ten unha mensaxe pois semellante á dereita, semellante ás opcións que hai pois agora mesmo, ¿no? Por exemplo, que Rajoy estes días falase de que xa non se fala en España do paro, ¿no? O que Feijóo propusera pois pactos e tal e cual contra as mareas ou contra as minorías, pois bueno, son exemplos de eso, ¿no? De que uns e outros están pois dentro de eso que non é desde logo unha política ao servicio dos últimos, ¿no? Hai un argumento normalmente que se utiliza para o voto útil, que é o tema que nos trae hoxe aquí, que é que se necesita un partido forte, ¿no? Para gobernar, se necesita xente con capacidade política, de xestión, e que haxa aí un bloque, ¿no? Para gobernar. Pero bueno, esta é a forma que temos de gobernar desde fai décadas en España, ¿no? Este bipartidismo que temos, e que o que trae, pois xa sabemos o que é, ¿no? Tivemos experiencia de reformas laborais durísimas co PSOE, tamén co PP, tivemos experiencia tamén de políticas contra os inmigrantes, ¿no? Tanto nun lado ou noutro, e o bipartidismo sabemos que trata as persoas como mercancía, ¿no? Ao final é un sistema que se retroalimenta, ¿no? Entón, realmente, para que sirve ese voto útil para un mozo, ¿no? Que se vai do país porque non atopa traballo aquí, para un inmigrante que de repente se queda ilegal porque alguén o votou do traballo, ¿no? Para que sirve, ¿no? ese voto útil. Como decía Miguel, segue medrando a desigualdade, entón, pois seguimos vendo que fai falta, máis que nunca, ¿no? Que unha política ao servicio dos máis explotados, ao servicio dos máis débiles, ¿no? Estes días víamos todos as imaxes dos inmigrantes abandonados no océano, ¿no? Sen que os países poidan acollelos, os deixan ali a súa sorte, ¿no? Eso importa o Sainz, ¿no? Eso é o que importa. E, por exemplo, onte tamén, no posto do Sainz que montamos na Porta do Camiño, pois tiñamos unha carta, que o mellor nos vistes algunha vez, que unha carta de 50 presos chinos, ¿no? Que escriben unha carta a Occidente, ¿no? E esa carta apareceu nun bolso nun comercio de Santiago, ¿no? Nos a transcribimos, a traducimos, estaba en chino, evidentemente, e falaba un pouco de como, vamos, para min é un feito que fala de como o noso consumo está relacionado, ¿no? Coa vulneración de dereitos humanos noutras partes do mundo, coa explotación, ¿no? Eran 50 presos chinos que se conectan cun compostelano para decirle, compostelana neste caso, porque era un bolso, para decirle, este bolso teu é froito da explotación, ¿no? O diñeiro e a conciencia están en direccións opostas, e o Sainz quere ir a favor desa corrente solidaria que xa hai na historia desde fai tempo, ¿no? E dá vértigo, porque nos damos conta de que non somos ni mellores nin peores que outros, simplemente, bueno, creemos que non se pode facer outra cousa, que o outro xa está feito. Isto é o que hai que intentar, ¿no? Entón, esta é a única que paga a pena. Por exemplo, comentar tamén en relación a isto do voto útil,
todo este tema de las mareas o las corrientes novas o lo que así tuvo 15M en España, ¿no? Sin ser, pues, ¿cómo se dice? Complacientes o algo así, con la situación de 15M o con las cosas que surdieron, sí que es verdad que se nota, ¿no? Cierto crecimiento en conciencia política en España, se nota que la gente pues intenta, ¿no?, lanzar cosas, unirse a otros, y nos creemos que eso puede ir a favor de la corriente solidaria, ¿no? Sigue sin empezar por los últimos, o 15M, ¿no? Pero hay cosas que pueden ir a favor de la corriente solidaria, ¿no? Por ejemplo, Ada Colau, en Barcelona, pues propone que os seus cargos electos gañen como máximo 2.200 euros, ¿no? Una mujer que empezó con los desafiuzamentos, con los desahucios, ¿no? Con la gente que se queda sin casa, se aupa, ¿no?, con eso, y ahora se está proponiendo 2.200 euros, mucho más do salario medio en España, mucho más do que gana mucha gente, ¿no? Vamos, que yo creo que el sentido común ahora se di que ese tipo de cosas pues no nos gustan, no las toleramos fácilmente, ¿no? No las toleramos, no las tragamos como en otras épocas, ¿no? En Cataluña hay quien propone menos que Ada Colau, do salario mínimo, y Osain propone menos también, como sabéis, o salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero ya hay otros partidos que proponen ganar menos, que proponen que eso que proponga Ada Colau es una burrada. Entonces, son ejemplos de cómo a conciencia, ¿no?, va medrando, a conciencia colectiva, que va mudando, sobre todo, que las cosas que son importantes o que tenemos a obliga de hacer es recoger esas cosas y ver cómo se pueden, ¿no?, cómo se pueden transformar o servicio de la sociedad, ¿no? Otra cosa que queríamos comentar es que Osain, o que quiere poner en debate político los problemas los últimos. Entonces, por eso estuvimos repartiendo pues esta cuartilla que algunos pudisteis ver por ahí, ¿no?, de quién son los últimos en Santiago, ¿no? Por si quedaban dudas, porque claro, cuando te topas con la gente en la rúa, muchas veces la gente, bueno, ¿por qué eu? ¿Por qué o meu problema? ¿Por qué a miña pensión? ¿Por qué o meu? ¿Por qué o meu? ¿Por qué o meu? Pues por si quedaban dudas de que no vamos a polo meu problema, sino que vamos a polo problema dos últimos, pues ponemos aquí qué nos parece, ¿no? Y ahí están los datos, pues de 22 clubs en área de Santiago, que suponen 500 mujeres explotadas sexualmente, ¿no? Calculan las organizaciones que trabajan en este tema, 127 personas no tienen un fogar, en Santiago 50 personas de media, ¿no?, están permanentemente en la rúa, 20.000 trabajadores, ¿no?, que son pobres a pesar de trabajar, o sea que están ahí no riesgo de exclusión porque trabajan por horas o trabajan en contratos malos, ¿no? Esos son, ¿no?, os que interesan, ¿no? Y a mí esto de falar dos últimos también me da cierto reparo porque me doy cuenta de que eu tampoco son dos últimos, ¿no?, ni los que estamos aquí sentados, probablemente. Entonces, bueno, pues de todas formas, ainda que me dé un poco de reparo y tal, pienso que es lo único que vale la pena. Realmente que se tenga que haber una alternativa, pues esa es a que tenemos que construir entre todos, ¿no?, para hacer una sociedad más decente, para gente que para las nuevas generaciones, para gente que continúa, ¿no?, a esta generación, le toca dejar algo más decente, ¿no? Entonces, bueno, pues o tema sería o voto que sirve, o voto desde o poder, ¿no? O sea, o servicio, pues, o sea, en quiere servir, no quiere mandar, ¿no? E iso evidentemente no se fai só cos votos, ni moito menos, pero os votos impulsan, ¿no?, o tema. Entonces, os invitábamos, pues, como decía Miguel, a trabajar, a falar con otros, a buscar apoyos, a dar a conocer esto, ¿no?, para realmente ofrecer a gente que tenemos que sacar a esta gente de donde están, ¿no?, que tenemos que tener un trabajo digno, que no puede ser que en la hostelería de Santiago normal se sea trabajar como camarero 10 horas diarias. No puede ser, ¿no? Entonces, estas personas, o que pensamos que o que necesitan básicamente o nuestro compromiso, o nuestro tiempo, las nuestras más, o nuestro esfuerzo, ¿no? Pero también o voto, claro. Trabajar no pequeño, hablar con amigos, dedicar a fin de semana, o lo ven común. Luego 3 días, luego 4, hasta la vida entera, ¿no?
sin subsidios, sin subvencións, como sabedes, pues traballando desde a liberdade que dá non ter axudas ni subsidios, e sobre todo porque non queremos, si queremos crear sociedades, si queremos crear respostas desde a sociedade, pues as respostas pagadas ni son cribles ni se sosteñen no tempo, ¿no? So, as respostas que facemos desde o esforzo, desde poñer o bolsillo, desde o poñer o noso traballo, son outra cousa, poden manterse, ¿no? Que máis cousas? Bueno, é decir eso, que xa comentamos un pouco de que nos creemos que estas cousas que decimos, que tamén as defenda a xente na rúa, o sea, a xente que nos atopamos na rúa tamén di, es que eu non quero un subsidio, eu quero un traballo, ¿no? Eu non quero sentirme vivir de prestado, de regalado, que lle debo algo a alguén, ¿no? Eu quero realmente soster a miña familia, quero vivir con dignidade, quero non ter que andar pedindo, ¿no? O a papá Estado. Entón, bueno, son cousas que hai, tamén hai outras opinións, ¿no? Pero sobre todo esa idea de dignidade, ¿no? De romper coas axudas e de querer protagonizar a vida, eso tamén o atopamos, ¿no? Na rúa. E isto xa o comentei, esta idea. E bueno, un pouco chamar a eso, a que tamén escoitaba estos días na campaña electoral un meeting que decía unha persoa que decía o mundo está pendente de nós. E eu pensaba, hombre, de ti en concreto non sei moito, pero quero decir, o mundo está pendente de todas as más, ¿no? De todos os que construímos a sociedade cada día, de todos os que facemos empresas, de todos os que facemos prensa diferente que non censure, ¿no? De todos os que facemos colectivamente, nos organizamos para axudarnos entre as familias, ¿no? Vamos, o mundo está pendente das mans de todos, non das mans dos que fan os mítines ou dos que facemos os mítines, ¿no? E na medida en que colaboramos nese traballo, pues nesa medida podemos mandar no concello, ¿no? E podemos ser protagonistas. Si non, pues estamos un pouco á expectativa, ¿no? Os 4 anos, pero na medida en que construímos realidades, na medida en que facemos que nas rúas de Santiago sexa insoportable, o sea, que non soportemos, máis ben, a explotación, ¿no? Pues nesa medida temos posibilidade de presión, si no, pues bueno, pues temos eso, o voto e nada máis, e de útil tampouco, porque en realidad, pues que a sociedade non cambie non é nada útil, básicamente, entonces o noso traballo é que a sociedade cambie. Así que, nada, para empezar o diálogo, falar un pouco de eso, ¿no? De como podemos usar as mans en asociarnos, en ler con outros, en facer propostas políticas, en traballar desde os problemas e agradecer sobre todo os que non viñeron a tertulia e se están comendo o discurso, pois ao seu respeto tamén por este acto, pero agora podemos falar entre todos, se queredes un pouco.